Hello, I'm sorry for coming late. Yeah, I was having problems with my computer connecting to the conference. Okay, so I'm sorry. It was my bad. It was my mistake. Okay, ¿Cómo están? How are you? I'm fine, thank you. Oh, you're fine. Fine. Oh, that's great. So how about the others? How about the others? ¿Qué hay de los demás? How are you? ¿Cómo están? Fine. And you? Fine. Oh, that's great. Okay, that's perfect. Yeah, again, right? I'm sorry for coming late. I was having problems with my computer, but now we're here, so we're going to start a class. So welcome to the second class for the course. And well, let's start. The first thing that I will do today is that I will primero vamos a pasar la lista, como decimos, right? Les voy a compartir acá la pantalla donde se encuentran ustedes. Y los voy a ir llamando one by one. Y si pues se aparece acá, usted me dice, ¿cómo me va a decir? ¿Se acuerdan? Here. Okay, here. Okay, there you go. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Are you there? No. I guess no. Vamos con la segunda persona. Ana Judith Portillo. Ana Judith Portillo. No there. Carlos Alfredo Portillo. No. Okay. Carlos Antonio Escobar. Tampoco. Nadie vino hoy. Let's see. César Hamilton. No César Hamilton yet. Dinora Alejandra. This is not. Hello, Dinora Alejandra. Yo creo que esa he creo que es otra lista. Otra lista. Porque no me encuentro yo. Ah, let me see. Es otra lista. Es el uno. Somos el tres, creo yo. Ya. Yeah. Qué mala onda. Ando un poco dormido ahorita. Pero thank you very much for telling me. Gracias por decirme. Vamos a ver. Que ya lo tenía directo en mi lista. No sé qué pasó. Déjenme mirar acá atrás porque aquí ya me pasé. Siete. Aquí está. There we go. Ok, ya está, sí. Esta sí es. Okay, there we go. Let's see, Bessie Stephanie. Here. Thank you. Carlos Andres. Carlos? No. Cesar Eduardo. Here. Good. Cristina Marisol. No, okay. Delia Noemí. Delia? No, okay. Let's see. Enrique Americo. Good, thank you. Jeremiah, no, I'm sorry, Francisco. Francisco Edgardo. Here. Good. Jeremiah. Here. Good. Karen Yesenia. Creo que no aparezco ahí. Karen no está. ¿Quién no aparece?
Ya vamos a ver al final si hay alguien que no aparece. Vamos a ver qué tal aquí. Vamos a ver. Katherine Stephanie. Here. Good. Mario Mauricio. Here. Good. Oscar Alejandro. Oscar. No está Oscar yet. Okay. Oscar Arnulfo. Here. Good. Ramón Alexander. No está Ramón. Roberto Antonio. Here. Good. Sandra Marisela. No. Susana Carolina. Here. Good. Social. Eneida. Social. Here. Oh, okay, perfect. Jacqueline Groribel. Here. Good. And let's see, Jenny. Yeah. Here. Okay, perfect. Vaya, ¿quién no apareció en la lista? Cristina Marisol García. Cristina. No me escuchó. Ajá, Cristina Marisol García. La número 4. Hazla, oh, la número 4. Sí. Oh. Hola, hola. Ok, ahorita vamos acá. Cristina, ahí está. Ya le puse asistencia. There you go. ¿Alguien más que se acaba de incorporar y no le, y le puse acá en asistencia ahorita? Hola, ¿me puede escuchar? Yes, sí, podemos escucharle. Soy número 16, Sandra Cepeda. Sandra Cepeda. Thank you very much, Sandra. Okay, there you are. ¿Alguien más? Somebody else? Si no, luego volvemos a pasar lista ya como a lo, a mediados de la clase y luego al final otra vez para asegurarnos. Ok, there we go. Voy a compartirles ahora la, voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles la presentación de PowerPoint. Just one sec. Me dicen ustedes si pueden ver, please, la presentación de PowerPoint. Yes. Sí. Yes. Okay, that is perfect. So, welcome again, right, to the second class for this course. And I for siempre olvido que la cámara está ahí. Okay, thank you very much for being here, for being responsible, right? And well, we're going to start with the second class, and the topic for this class is talking about occupations, okay? Yesterday, we were talking about occupations. We're saying like the names of the occupations, right? Like manager, nurse, secretary, plumber, right? Back office, etc., right? So we're talking about occupations. Now we are going to talk about occupations, but in a deeper way, okay? In a deeper way. Vamos a hacerlo un poco más profundo. Ahora ya con una... Hello, creo que se desconectó la conferencia por un momento. I'm so sorry. There you go. Voy a compartirles otra vez la pantalla. Just one sec. Okay, estábamos aquí. Talking about occupations, right? So, les decía que yesterday we were talking about occupations, right? Pero solo los nombres de las occupations. Ahora vamos a ir un poquito más deeper, right? Más profundo.
vamos ya a hacer como una short conversation, una conversación corta about occupations, okay? There we go. Yes. There we go. Okay. So we have here the class objective, right? Le voy a pedir a los que tienen ahorita el micrófono encendido que lo pongamos ahí en silencio. Cuando llegue la oportunidad de participate, ahí sí. Yo les voy a pedir que lo encendamos otra vez. Thank you very much. So tenemos aquí la class objective, right? And it says, at the end of the class, participants will be able to write a short conversation about occupations and share it with the class. Okay, that's what you're going to do at the end of this class. Al final de esta clase van a ser capaces de hacer eso que está ahí. ¿Qué dice? Write a short conversation. Okay, write a short conversation. Esto de aquí. Write a short conversation about occupations. Vamos a escribir y la vamos a compartir con la clase. Ok, ustedes van a ser capaces de eso al final de esta conference, de esta sesión. Ok. So there we go. Let's move on. Let's see here. Okay, there we go. And it says agenda, right? And this is the agenda for today. And the agenda, first of all, we're going to share, you are going to share what do you do at the workplace, okay? The workplace is el lugar donde ustedes trabajan, right? Then for the activity number one, we're going to practice our pronunciation. Then we're going to do a role play. After that, we're going to complete the exercises using the verb to be. And the activity number four is going to be a short explanation about plurals of the verb to be and the occupations, okay? After that, we're going to complete another exercises for the verb to be, and then we're going to do breakout rooms to complete the conversation. And the last thing that we're going to do is you are going to share the conversation with a group, okay? That's basically it for this class, okay? Esa es la agenda que tenemos para esta sesión. And there we go. Starting with the first one, with the warm up. What do you do at your workplace? Okay? What is a workplace? Es el lugar donde ustedes trabajan. ¿Qué significa esto? What do you do at your workplace? Eso es qué haces en tu lugar de trabajo, right? Por ejemplo, si alguien, I'm a teacher, right? I'm an English teacher. So I can say, at my workplace, I teach English, right? At my workplace, I teach English. Eso es lo que yo hago en mi lugar de trabajo. At my workplace, I teach English, right? Esto de acá, si ustedes pueden decirlo en inglés, amazing, right? Excelente. Ahora, si no podemos decir exactamente, en inglés, no hay problema, you can do it in Spanish. Ahora, esta parte de acá que dice, at my workplace, I, esto sí quiero que lo digamos in English, al menos esa parte. ¿Ok? Vamos a ver, ahora sí, encendamos los micrófonos y vamos a repetir esta frase. At my workplace, I... Otra vez. At my workplace. At my workplace, I. At my workplace, I. Very good, very good. Excellent. Okay. Then, después de decir esa frase, vamos a decir entonces qué es lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo, right? Pero antes que nada, vamos a también practicar un poquito de lo que vimos en la clase anterior, right? Y quiero que ustedes le agreguen esto antes de decir. Lo vamos a decir de la forma contractada. Por ejemplo, I'm a teacher. Esto ustedes ya lo aprendieron ayer. I'm a teacher. At my workplace, I, y yo digo luego, at my workplace, I teach English. Okay?
Así, lo voy a repetir. I'm a teacher at my workplace. I teach English. Soy un profesor de inglés y en mi lugar de trabajo yo enseño inglés. Eso estoy diciendo ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que es obligación para ustedes decir en inglés? Van a decir, I'm a, y su profesión, I'm a secretary, I'm a plumber, I'm a driver, for example, right? Okay, very good. Entonces vamos a decir nuestra profesión y luego van a decir, at my workplace I, en inglés siempre. Ahora, si lo demás ustedes lo pueden decir también en inglés, está excelente. Si no, aquí después de decir I, si les permito que digan español, si no saben cómo decirlo en inglés, no hay problema, ¿ok? Ok, there we go, entonces. Vamos a comenzar con esto de acá. Los voy a ir a calling by your names. Vamos a ver, lo voy llamando por su nombre. Vamos a recargar esto, denme un momento. Let's see, let's see, let's see. Ahorita lo busco acá, déjenme un momento. Okay, there you go. Give me just one sec. I'm not able to find you here. Okay, aquí estamos ya. Entonces, vamos a empezar primero con Bessie, Stephanie. Bessie? Are you there, Bessie? Okay, that is perfect. Okay, Bessie, vamos. Usted primero, usted dice, I'm an, y su profesión, y luego dice, I'm my workplace, I. There you go. Okay. I'm a back office, and at my workplace, I do a little of everything, because my account is about the marketing, and sometimes I read that contract, and sometimes I evaluate. Okay, perfect, perfect. Yeah. That is great, Bessie. So Bessie said that she does a little bit of everything, right? En general, lo vamos a poner así para que sea más sencillo. Ella dijo más cosas ahí. A little bit of everything. Un poco de todo, dice Bessie. Okay? A little bit of everything. Vamos a ver. ¿Quién más? Let's see aquí. Vamos a ver. El siguiente persona sería... César, César, there you go. César Eduardo. Hi. Yeah. Hi. A technical support. At my workplace, mantenimiento de computadoras. Instalar, cotizar. Vamos a dejarlo así. I fix computers, ¿ok? Arregla computadoras. Así lo vamos a dejar. Fix computers. Vaya, vean ahí, váyanse viendo ahí su parte, la que les toca a ustedes. Por ejemplo, a usted, fix computers, right? There you go, okay. Arreglar computadoras. Okay, excellent, you did it great, César. Vamos a ver a Cristina. Yeah, there you go, Cristina. I am a secretary. Vaya, los demás, ahorita apaguemos los micrófonos y solo dejemos que la persona que yo llame para hablar lo encienda, porque me costó ahí escucharle a Cristina. Cristina, can you please repeat? I am a secretary. My workplace, I manejo de agenda de pacientes. Okay, so you are a secretary at a hospital or something like that?
dentist. At the dentist. Clínica dental. Mm-hmm. Okay, I register the patients. Okay, llama como un registro de los pacientes. Okay, register the patients. There you go. Okay. Somebody else. Vamos a ver who's next. ¿Quién le toca? Delia's not here. Enrique. Américo. Okay. There you go. I am Delia. Oh, you're Delia. You're there. Okay. Lo siento, sí, acabo de llegar de mi trabajo. Perdón, había mucho tráfico. Oh, no, no hay problema. Vamos a ver, ahorita le pongo la asistencia aquí de una vez. Gracias. Okay, Delia, can you please tell us what do you do at your workplace? Okay, I am a supervisor at my workplace. I monitor agents. Monitor agents, very good. Monitor, oops, agents. Excellent. Excellent, Delia. There we go. Who's next? Thank you very much, Delia. You did it amazing. Enrique Américo. Ahora sí. Yes. At my workplace, I drive to people. You drive? To people around the country. Okay. So you drive. At the yes. workplace, you drive. Okay? That's what you do. Conduces. Ah, se salió bien fácil. You try. Yes. Excelente. There you go. Somebody else. Francisco Eduardo. There you go. Francisco, you there? Francis. Okay, no está Francis then. Jeremiah, it's your turn. Jeremiah. Francisco Edgardo o Eduardo? Oh, Edgardo, perdón. I'm sorry. Edgardo, there you go. Mm-hmm. I am a procurement assistant. Mm-hmm. And I add my comprar, ¿no? Me. Uh-huh. At my workplace, vaya, lo vamos a hacer así, mira. You're gonna say like this. I'm a, y vas a decir tu profesión. Luego vas a decir, at my workplace, esto que está acá, at my workplace, I, y luego lo que haces, ¿ok? I'm a, ¿cuál es tu profesión? ¿Tú dijiste? Procurement assistant. How do you say that in Spanish? Asistente de proveeduría. De proveeduría. Sí, o de compras, ¿no? Ok, ¿qué es lo que haces tú en tu trabajo, así en Spanish? Comprar, generar, yo soy el que se encarga de las compras locales de la empresa. Compras locales de la empresa, pero ¿sales así como andar en diferentes departamentos o directamente? No, no, solo es administrativo. La genero órdenes de compra. Okay. So you are basically like a sales manager, right? Sales manager. Yeah. Sales manager. Okay. Porque estás encargado de las compras y de las ventas. Solo de las compras. Only de las compras. Okay. Sí. Yeah, but you can call yourself a sales manager as well. Siempre puedes llamarte un sales manager. Mm-hmm. Okay. There you go. So, ¿qué dijiste que hacías? Estás encargado de las compras, right? I'm in charge. Sí, sí. Of buying the products. Así, I'm in charge of buying the products. Estoy encargado de comprar los productos. That's it, right? I'm in charge of buying the products. That's what you do. Okay. Entonces, vamos a decirlo así. I'm a sales manager. At my workplace, I'm in charge of buying the products. Okay? Vamos, dilo tú ahora. I am sales manager. Uh-huh. At my workplace, I am in the charge of buying the products. Very good. Excellent. You did it amazing. Okay? There you go.
Now we're going with Jeremías. Sí, sí. I am technical support at my workplace. Mantenimiento de maquinaria industrial. Okay, very good. I fix the machines. Arreglo la maquinaria, right? I fix the machines. Okay, that's what you do. Okay, perfect. There you go. And then next one is going to be Karen. Karen, ¿está aquí ya Karen? Karen Yesenia? No. Okay, then we go with Catherine, Stephanie. Catherine. Okay, there you go. I'm here. Mm-hmm. I'm a quality agent at my workplace. I resolve problems for the company and I do report about this. Okay, perfect. Okay, so you resolve problems. Yes. For the company, right? Yes. Very good. Excellent. Okay, then we go with Mauricio. I am supervisor. Very good, Mario. What do you do at your workplace? Mm-hmm. At my workplace, I check victim salesmen. Check. I'm sorry. Check 16 salesmen. Okay, perfect. So you check 15 salespersons. Okay, so estás encargado de 15 personas que venden, right? Okay, perfect. That's great. Excellent. Very good. There we go with Oscar Alejandro. Si está Oscar Alejandro aquí. Creo que no. Entonces vamos con Oscar Arnulfo. Yes, I am coaching. Mm-hmm. I might workplace register daily operation. Register, okay, very good. Daily operations. Thank you very much. Very good, sir. Very good, Oscar. Excellent. Then we go with Ramon. Si está aquí Ramon Alexander. No yet. Todavía no. Él es mi jefe, pero creo que ahorita me habló que venía saliendo de la oficina. Okay. Sí, entiendo. Entonces lo vamos a esperar tal vez más tarde. Thank you very much. Yeah. Gracias por el dato. Okay, Roberto Antonio. I'm an emergency assistant. Uh-huh. Very good. At my workplace, I asesoro a los clientes. Uh-huh. En cómo poder proceder o conciliar, dependiendo uh-huh. si ellos son responsables o afectados en un choque. En un choque. Okay, so you give advice to the customers. Okay, you give advice. Le das como consejos o asesoría a los clientes. Eso es, give advice to the customers, okay? Okay. Very good. Somebody else, let's see, Sandra. I'm here. Very good, there you go. I am a poor administration. At my workplace, I tramites aduanales. I'm sorry? Tramites aduanales. Oh, it's poor operations. Poor operations, like that, okay? I do. Oh, well, aquí dejé de escribir algo. I do, vamos a escribir acá, do poor operations. Haces
Okay. Trámites aduanales por operations, okay? There you go. Okay. Who's next? Susana. Hi. There you go, Susana. I am an accountant at my workplace, elaboración de informe. Okay, very good. I write reports, okay? Eso es elaborar informes. I write reports. Así, okay? Very good, excellent. Okay. Anybody else? There we go. With social. Social. I'm a supervisor. Uh-huh. At my workplace. Yeah. Contratación de personal. Okay. I hire people. Contrato personas. I hire people. Okay. There we go. There you go, social. Excellent. And the last person, la última persona is Jacqueline. Mm-hmm. Jacqueline. Hello. Hello. Okay, perfect. There you go, Jacqueline. I am a accountant at my workplace. I write reports. I write reports. Okay, very good. Write reports. Excellent. Okay, vaya. Vamos a repetir esto así. Voy a decir toda la frase yo. Por ejemplo, at my workplace, I hire people. Así, y luego ustedes lo van a repetir, okay? There we go. At my workplace, I hire people. At my workplace, I hire people. Very good. At my workplace, I write reports. At my workplace, I write reports. Very good. At my workplace, I do a little bit of everything. At my workplace, I do a little bit of everything. Very good. At my workplace, I fix computers. At my workplace, I fix computers. Very good. At my workplace, I register the patient. At my workplace, I register the patient. Very good. At my workplace, I monitor agents. At my workplace, I monitor agents. Very good. At my workplace, I drive. At my workplace, I drive. Very good. At my workplace, I am in charge of buying the products. At my workplace, I am in charge of buying the products. Esa estaba un poquito larga, pero it was good. There we go. At my workplace, I fix the machines. At my workplace, I fix the machines. There we go. At my workplace, I resolve problems for the company. At my workplace, I resolve problems for the company. Very good. At my workplace, I check 15 salespersons. At my workplace, I check 15 salespersons. Very good. At my workplace, I register daily operations. At my workplace, I register daily operations. Very good. At my workplace, I give advice to the customers. At my workplace, I give advice to the customers. La última. At my workplace, I do port operations. At my workplace, I do port operations. Excellent. You did it amazing. Okay, there you go. You did it amazing. Thank you very much.
Vamos entonces, let's see here. Vamos con la siguiente activity. Dice pronunciation practice. Go to a student's guide page 11. Vamos a irnos ahorita a la guía del estudiante. Yo se las comparto acá. Un momento. ¿Dónde está? Vaya. Espérenme acá un segundo. A second. Vamos a compartir la guía del estudiante. Let me know si pueden ver the student's guide. Yes? Yes. Okay. Yes. Perfect, perfect. Okay. So vamos a hacer una pronunciation practice, okay? Aquí tenemos en esta conversation, we have three different people. We have three different people. Ahorita apaguemos los micrófonos un ratito, please. Apaguemos los micrófonos un ratito. Tenemos a Mary, tenemos a Romeo y tenemos a Rodrigo. Okay? We have three different people here. Y dice Mary, primero solo escúchenme a mí. Dice Mary, good morning. I am Mrs. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Dice Romeo, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Rodrigo dice, welcome. We are from the marketing department. Luego dice Romeo, no, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Luego dice Rodrigo, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Mary dice, thank you so much for the information. Okay, that's the short conversation. Ahora sí, enciendan los micrófonos again. Okay, vamos a hacer entonces la pronunciation practice. Yo voy a ir leyendo la conversation y ustedes la van diciendo conmigo. Después la van a hacer ustedes solos, así que pongamos mucha atención. Good morning. Good morning. I am Miss Maria Mari Garcia. I am Miss Mari Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department. Yes, we are from the same department. But we are colleagues. Very good. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good. It's not very easy, the conversation. Huh? Okay. Vamos a apagar los micrófonos, please, ahorita. Okay, thank you very much. The conversation is very, very easy, okay? So, la voy a leer una vez más yo. Ustedes solo escuchen y luego yo voy a ir llamando ahí. Vamos a elegir a tres personas que van a practicar esta conversación. Una persona va a ser Mary, otra va a ser Romeo y otra va a ser Rodrigo, okay?
Ahorita la leo yo y escuchen otra vez. Y si ustedes quieren, repítanla ahí, pero con los micrófonos apagados. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay? Okay, there we go then. Ahora sí. Vamos a hacerlo en orden. Solo que ahora vamos de abajo para arriba en la lista porque para que no digan los primeros, solo yo primero. Entonces, there you go. Lo vamos a hacer con Jacqueline, Socia y Susana. ¿Ok? Jacqueline, Socia y Susana. There you go. Jacqueline, Socia y Susana pueden encender sus micrófonos ustedes tres ahorita. Jacqueline va a ser, perdón, aquí me faltó Jenny, me estaba saltándome a Jenny. Ok, there you go. Entonces va a ser Jenny, Zuleima, Jacqueline y Social. Ellas tres, ok. Jenny va a ser Mary, Jacqueline va a ser Romeo y Social va a tomar el lugar de Rodrigo, ok. There you go. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Mm-hmm. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. We aren't from the same department, but are colleagues. 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 Okay. Thank you so much for the information. Excellent. You did it amazing, girls. Okay. Give an applause to them. Okay. Give an applause to the girls. You did it amazing. I like it. Okay. Ahora sí, podemos silenciar nuestros micrófonos again y vamos con el siguiente grupo. Entonces aquí sí va a ser Susana, Sandra y Roberto Antonio. Vaya, Susana va a ser Mary. Roberto, tú vas a ser Romeo. Bueno, hay dos hombres ahí, ¿verdad? En la conversación. Bueno, entonces va a ser así. Susana va a ser Mary, Sandra va a ser Romeo y Roberto va a ser Rodrigo. ¿Ok? There you go. Pueden encender sus micrófonos. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. There are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Excellent. Give an applause to them. You did it amazing. Okay, you're amazing. Thank you. There you go. Excelente. Vamos muy bien. Seguimos con Oscar Arnulfo. Tú vas a ser Oscar Arnulfo, tú vas a ser Romeo. Vamos con Mario Mauricio. Mario Mauricio, tú vas a ser Rodrigo. Y then Catherine Stephanie, que usted va a ser Mary.
Okay, there we go. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Mm-hmm. Nice to meet you too. I am Romeo Lobos. And they are Mr. Will Campos and Mr. Luis Perez. Yes. Who's missing? Welcome. We are from the marketing department. Excellent. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes. We are not from the sound department, mm-hmm. but we are colleagues. Thanks. Thank you so much for the information. Excellent. You want an applause to them? Did it amazing as well, okay? Lo hicieron muy bien también. There you go. Vamos con el siguiente grupo. Vamos a Stephanie. Podemos apagar los micrófonos ahí. Acabamos de participar. There we go with Jeremiah. ¿Qué vas a hacer, Jeremiah? Rodrigo, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Se escucha ahí bastante ruido. Chequemos ahí el micrófono, por favor. Ok, thank you very much. No, se sigue escuchando el ruido. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Se escucha mucho ruido. Tengamos cuidado, please. Ok, Jeremiah, tú vas a ser Rodrigo. Francisco Edgardo, tú vas a ser Romeo. Y Enrique Américo, tú vas a ser Mary. Ok, there you go. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rio Campos and Mr. Luis Perez. Good. Mm-hmm. We are from the marketing department. Jeremy. No, I'm not. I'm from quality department. They are marketing managers. Uh-huh. Yes, we are not from the same department, but we are colleagues. Mm-hmm. Thank you so much for the information. Did it amazing, guys. Excellent. Excellent. You did amazing. There you go. There we go with let's see. Okay, ahorita participó Jeremiah, Francisco y Enrique, ¿verdad? Vamos con Delia, Cristina y César. Okay. Delia, usted va a ser Mary. Cristina, usted va a ser Romeo. Y César, usted va a ser Rodrigo. Okay. Okay. I am ¿A quién le tocó lo mío? I am Mr. Romeo Lobos, and they are Welcome. We are from the marketing department. Mm-hmm. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, mm-hmm. but we are college. Excellent. Mm-hmm. Thank you so much for the information. Excellent. Give an applause to them. You did it amazing as well, guys. You did it amazing. There you go. Next is going to be Carlos, Bessie. Espérenme. Aquí me perdí. Ahorita acaba de pasar Enrique, Delia y Cristina, ¿verdad? Yes. Okay. Solo queda entonces César, Carlos y Bessie.
César, tú vas a ser Rodrigo. Carlos, tú vas a ser Romeo. Y Bessie, usted va a ser Mary. There you go. Voy a volver a pasar. Ah, César ya acaba de pasar. Sí. Perdón. Pero no hay problema. Vaya, quiero saber. Ok, excelente. Quiero saber si está Carlos aquí, porque Carlos no me aparece en la lista. No, Carlos no está. No está Carlos todavía. Ok, bueno, no. Entonces va a participar Bessie. Me va a ayudar César. César, tú vas a ser Rodrigo. Y yo voy a ser Romeo. Ok. Y Bessie va a ser Mary. There you go, Bessie. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are college. Mm-hmm. Thank you so much for the information. Excellent. You want to applause to them again? Very good. Well done. Muy bien hecho. Okay. Sigamos entonces. You did it amazing. Tienen una excelente pronunciation. Hay algunas cuantas cositas, pero las vamos a ir mejorando on the way, en el camino. There we go. Vamos a regresar a la presentación, the PowerPoint. Okay, here we are. Okay, here we are. Okay. Vamos a irnos a la actividad number two, que ya la hicimos, es el role play que acabamos de hacer, ¿ok? Practice that conversation at page 11 with your classmates. Es lo que acabamos de hacer. Vamos a la number three. Complete the exercises. Use the verb to be, ¿ok? So now we are going to complete some exercises on the student's guide, ¿ok? Again, in page 11. So I'm going to share the students guys again. Y ustedes me van a ayudar a completar estos exercises. Okay, perfect. And here we are. Tenemos aquí estos exercises. Exercise 1, 2, 3, and 4. Okay. Tenemos ahí estos exercises. 1, que dice Rodrigo and Luis, marketing managers. Number 2, Romeo and Rodrigo from the same department. Number 3, we colleagues. And they in the same company. Okay, there we go. Ustedes ya saben qué vamos a utilizar para completar esto. Bueno, pues vamos a utilizar el famoso verb to be. Okay. En sus tres formas, que ustedes ya saben que las tres formas son is, am, y are, que ayer las estuvimos viendo cómo se utilizan. Así es de que vamos acá en la primera que dice Rodrigo and Luis. People, Rodrigo and Luis are making money. Very good. Are. Rodrigo and Luis are marketing managers. Are great. Very good. Ahora, Romeo and Rodrigo are from the same department. Are from the same department. Seguros, de acuerdo a la conversación, seguros que ellos son from the same department. Aren't. Very good. Aren't from the same department. Aren't from the same department. Aren't, okay. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Now, we are colleagues. Are colleagues, okay. Siempre son colegas. They are. They are in the same company. Very good. No están en el mismo department, en el mismo departamento, pero sí en la misma company, ¿ok? So, eso los hace, ¿qué los hace a ellos si están en la misma company?
Los hace colleagues. 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 Esto de acá. Los hace colleagues. Ok. Dice así. Vamos a practicar la pronunciation. Rodrigo and Luis are marketing managers. Rodrigo and Luis are marketing managers. Good. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Romeo and Rodrigo from the same department. Good. Number three. We are colleagues. We are colleagues. Excellent. Number four. They are in the same company. They are in the same company. Very good. I really like it. Okay, let's move on. Let's move on then to the presentation again. Move on to the presentation. Here we are. Here we are. Okay. Let's go to the activity. Yes. En la anterior, una consulta en la cuatro. Uh-huh. Tell me. Some college. Same. It's same. Same company. Yes. They are in the same company. Así. Same. Okay. Very good. There you go. You're welcome. Vamos a la activity number four. Dice explanation of plurals, okay? So the activity number four. Tenemos ahí el verb to be, occupations, okay? Le voy a explicar ahorita aquí un poquito sobre los plurales, okay? Esto es bastante sencillo. Aquí, como les dije ayer, quiero que se enfoquen bastante porque luego vamos a hacer una actividad que va a tener que ver con esto que yo les voy a explicar ahorita, okay? Está bastante sencillo. There we go to the student's guide. Y vamos a ver esto acá. Vamos a mover un poco para bajito. Y aquí está. Tenemos affirmative statements y negative statements. Primero les voy a explicar el plural del verb to be, ¿ok? Ahora, el plural en este caso, me estoy refiriendo a cuando hablamos de dos o más personas, ¿ok? When we are talking about two or more people here. Por ejemplo, we que significa nosotros, incluye a todas las personas que estemos reunidos ahí en ese momento. Por ejemplo, yo puedo decir, we are in this class. Estamos en esta clase. Los incluye a todos ustedes y a mi persona también. Ahora, you are very intelligent. Yo le digo, ustedes son muy inteligentes. ¿Verdad? You are very intelligent. Digo, ustedes. El you se puede utilizar para tú y para ustedes, dependiendo del contexto. Y si digo, they are friends. Ellos son amigos. Ahí estoy hablando de un grupo de personas que no incluye a mi persona ni tampoco a la persona con la que yo estoy hablando directamente. They. ¿Ok? Entonces decimos, we are, you are, they are. Ahora bien, siempre que utilicemos un plural, o sea, we, you o they, en su forma plural, la forma del verbo to be que nosotros vamos a utilizar va a ser esa que está ahí exactamente. Va a ser are, ¿ok? La forma del verbo to be va a ser siempre are. Are, E-R. Ok, acordémonos de esto. We are, you are, they are. Por ejemplo, we are Irene and Cindy. Somos Irene y Cindy. You are managers. Ustedes son managers. Ustedes son gerentes. They are colleagues. Ellos son colegas. Ok, they are colleagues. Ellos son colegas. Ahora, next to it, a la par, tenemos esto de acá, que es la forma contractada.
¿Ok? La forma contractada. Es la misma oración, solo que el we y el are están contractados y ya no se dice we are, sino que se dice we're. El you y el are están contractados, ya no se dice you are, sino que se dice you're. El they y el are están contractados y ya no se dice they are, sino que se dice they're. Ok, lo voy a repetir así rapidito. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Ok. Lo voy a leer completo. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. Your managers. They are colleagues. Their colleagues. Ok. Vamos a ver. Enciendan su micrófono. Vamos a pronunciar estas palabras aquí rapidito. Vaya, solo voy a pronunciarla en su forma larga y luego en su forma corta. Solo no la oración completa, sino solo el we are. Vamos, vamos ahorita. We are. We are. We're. You are. You are. You're. They are. They are. Excellent. Ahora sí vamos a decir toda la oración. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. Your managers. They are colleagues. Their colleagues. Excellent. Vamos ahorita de la misma forma que les expliqué ayer, right? Para hacer esto negativo, simplemente después de la forma del verbo to be, o sea, ¿cuál es la forma del verbo to be aquí? Es are. Después del are, le agregamos este not. Y ya estamos diciendo lo contrario. Si yo digo aquí, you are managers en la segunda, y aquí digo, you are not managers, estoy diciendo, ustedes no son managers, right? Ahora dice acá, they are colleagues. Y aquí dice, they are not colleagues. Ellos son colegas, ellos no son colegas. Ok. Excellent. So, aquí tenemos igual la forma contractada. Decimos, we're not, you're not, they're not. Ok. Vamos a ver. Apaguemos ahorita los micrófonos, please. Ok, excellent. Ok, entonces, esta es la forma plural, right, de referir con los pronombres que son plurales, que nos referimos a nosotros, a ustedes o a ellos, right? Utilizamos el are. Es la forma luego to be que vamos a estar utilizando con esos tipos de pronombres. Ahora bien, si yo digo, for example, if I say, for example, secretary, right? Let's put it this way. Secretary. Secretary. Eso es secretaria, right? Ahora, si yo quiero decir secretarias, yo digo secretaries. Así. ¿Cuál fue el cambio que hice acá? Miren, la Y, que nosotros la llamamos Y, la cambié por una I latina y una ES al final, right? Ese es el cambio. Secretaries. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien me dice ahí que es un manager.
Ahora, ¿cómo haríamos acá para decirlo en plural? Sería managers. A este solo le agregamos una S. Managers. En la mayoría de profesiones solo vamos a agregar una S. Cuando la profesión termine con una Y y antes de la Y esté una consonante, vamos a hacer lo mismo que yo hice aquí. Cambiar la Y por una I latina y luego agregarle ES. ¿Right? ¿Qué otra profesión? Por ejemplo, alguien me decía que era un driver. ¿Ok? Driver. Ups. ¿Cómo hacemos esta? Bueno, fácil. Drivers. A esto solo le agregamos S. A la mayoría solo le vamos a agregar la letter S. ¿Ok? ¿Qué más teníamos ahí de profesiones? Tenemos nurse. ¿Right? Nurses. Así. A la mayoría solo se les agrega S. ¿Right? Ahora bien. Por ejemplo, Cristina, what's your profession? Okay, what do you do? I'm secretary. Okay, so you are a secretary. Say it in plural. Secretaries. Secretaries, very good, excellent, Cristina. Now, let's see here. Somebody else, give me just one sec. Jacqueline, what do you do? What's your profession? Jacqueline Gloribel. Accountant. Accountant. Say it in plural. Accountants. Very good. Accountant. Solo se le agrega una S al final. Very good. Cesar, what's your profession? I am a technical support. Technical worker. Support worker. Very good. Say it in plural. Technical supports. Technical support workers. Workers. Ahí le agrega la S en worker. Okay, very good. Susana. Okay. I am an accountant. An accountant. Okay, so you are, say it in plural. Accountant. Accountants. Con S, okay? Very good. Excellent. Vamos a ver, somebody else. Help me there, Oscar Arnulfo. Yes, I am accounting. Say it in plural. Accountants. Very good. Excellent. Excellent. Francisco Edgardo. Francisco, what's your profession? Hello? I am a sales manager. Sales manager. Say it in plural. Sería, I am a, no, verdad. Sería sales managers. Managers. Very good. Excellent. Excellent. There we go with Enrique. Enrique, help me out there with your profession. Are there colleagues? So with your profession, what do you do? I'm a driver. Say it in plural. They are drivers. They are drivers. Excellent. I like it. Excellent, mister. Okay. Entonces, esa es la forma. La mayoría se le agrega S. Van a haber algunos casos que van a ser así como secretary, que es secretaries, pero son pocos, okay? There we go. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar estos exercises que tenemos acá, estos 6 exercises. Por ejemplo, aquí tenemos receptionist. Esto creo que usted por intuición saben que es in Spanish, right? Receptionist. ¿Qué es eso? Recepcionista. Recepcionista. Very good. Supervisor, ustedes ya saben, colleague, ya saben, accountants también.
Let's see. Bueno, y estas otras dos ya son un poquito diferentes. There we go. Entonces, la number one, ¿cómo quedaría la número uno? They are receptionists. Excellent. Voy a escribir acá. Are receptionists. Excellent. Now, number two, la número dos. You are not a supervisor. Very good. You are not a supervisor. Excellent. Number three. Susan and Marco are not colleagues. Very good. Susan and Marcos are not colleagues. Number four. We are accountants. Very good. We are accountants. Excellent. Number five. We are Carla and Sandra. Excellent. We are Carla and Sandra. Number six. Miss Herrera and Miss Mejia, right? There you go. They are receptionists. You are not a supervisor. Susana and Marcos are not colleagues. We are accountants. We are Carla and Sandra. And they are Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. Excellent. Están con todos ustedes. Están con todos. There you go. Vamos entonces al exercise. Al siguiente exercise ahí. Les voy a compartir la pantalla de la presentation. Just one moment. One sec here. Vaya, me dicen si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo en estos momentos. Yes? Can you see the screen? Yes. Okay, that is perfect. Vamos a pasar entonces al siguiente exercise. Bueno, este ya lo acabamos de hacer, completar los ejercicios. Ustedes lo hicieron very fast, bien rápido. Y tenemos ahí el 6, que es el breakout rooms. Complete the conversation in page 12. Ahora sí vamos a hacer los breakout rooms again. ¿Ok? La conversation, pero antes de hacerlo, les voy a compartir acá, porque aquí vamos, tenemos la conversation que ustedes, en la que van a estar trabajando. Entonces es esta parte de acá. Déjenme, les señalo acá para que todos nos enfoquemos donde debe ser. Esta parte de acá es la que vamos a trabajar ahorita. Eso que puse ahí en el cuadro. Con el cuadro. Dice, hello, I am. Ustedes van a completar ahí una conversación. Hello, I am. ¿Qué dirían ahí? El nombre. Very good. Es como que yo diga, hello, I am Antonio. Right? Hello, I am Antonio. Luego dice, hi, nice to meet you. We are. Y aquí las otras dos personas van a decir sus nombres, right? Fulanito. Y Fulanita. Vaya, ahí están los otros dos nombres. aunque se dice fulano y fulana, ¿verdad? Como con F. Pero bueno, me gusta decir fulanito y fulanita. Luego tenemos we, y aquí sí vamos a poner ahí las occupations, right? Entonces ahí ellos van a, la tercera persona va a decir, we are, por ejemplo, como que digan, we are accountants, right? Somos contadores, we are accountants, en plural, right? Luego la otra persona le responde, really? ¿De verdad? Y dice, I am, right? I'm
an English teacher. A él le dice que son accountants y él le dice, I'm an English teacher. I'm an English teacher. Really, I'm an English teacher. Luego seguimos la conversación acá. ¿Cómo podría seguir la conversación? Podría ser algo como, that's great. Oh, eso está genial, right? Y ahí el que dijo, I'm an English teacher, puede decir, thanks, gracias, right? Thanks, gracias. Y luego la otra persona puede decir, right, algo así como, it's nice to meet you, o puede decir algo como, bye bye, como una despedida, bye bye, para hacerlo corto. Aquí solo estoy dando ideas. Ustedes pueden poner ahí lo que ustedes quieran, right? En esta conversation. Ahora bien, la conversación, si se fijan ustedes, se hace en tres, lo van a hacer tres personas. Tenemos ahí letter A, letter B, and letter C, ¿ok? So, vamos a hacer ahorita sesiones donde los voy a dividir a ustedes en grupos separados de tres personas, ¿ok? Y vamos a hacer esto de acá. That's what we're gonna do. Tómenle una foto con el celular por si lo necesitan, right? O algo, y ustedes lo completan ahí con su información. Tómenle ahorita mientras yo estoy preparando los grupos que voy a hacer. There we go. Vaya, voy a dejar de compartir ahorita. Voy a preparar los grupos. Stop sharing. Okay. Serían 5. Ok. Vamos a crear 5 grupos. Van a quedar 4 grupos de 3 y un grupo de 4. Ok. 4 grupos de 3 y un grupo de 4. Así que vamos, there you go. Les voy a dar para que completen esto unos de entre 5 a 10 minutos. There you go. Ahí les va a caer la notificación para unirse a su grupo. Denle ahí unirse y that's it. Allí hay un complemento de las tres.
para saber que. Okay. Vayámoslo formando si ustedes gustan. Empiecen ustedes tres, porque hay que darle prioridad a la dama. Ahí pueden estar ustedes tres. Okay. Hello, I am Delia Vázquez. ¿Quién va a ser el día? Me toca a mí, ok. Hola. ¿A quién me toca? ¿A usted, señor? No sé. Hi, nice to meet you. Hello, vaya, cuando terminemos de armar el dialogue, right? Ustedes son cuatro, así que va a tener que ahí una persona como, dos personas van a tener que ser como la misma, la letra A o dos veces o algo así. Entonces, cuando lo terminen, lo practican entre ustedes, porque luego lo vamos a practicar con todo el grupo, ¿ok? There you go. Okay. Thank you. Entonces, habría que armar la parte B. La... Hello, I am Jacqueline. Hi, nice to meet you. We are Susana and Roberto. We are students. Really? I am... Ay, no sé qué es. Bread. Oh, bread. That's great. Bye bye. Okay, hello. Hello. Okay, that's perfect. Él se dice now, que la ocupación de los dos, ¿verdad? Yes. Ahí pueden decir, digamos, si alguien tiene como ocupaciones diferentes, como pueden decir como we are, en ese caso cuando dicen we are, right? Tienen eso que... Cuando tienen, los dos tienen la misma ocupación, ¿verdad? Cuando los dos tienen la misma ocupación. Entonces, en este caso, quizás no se va a dar el caso en ustedes que la van a tener la misma, entonces nada más como cogen una de las dos, right? Una de las dos personas. Pueden decir como we are secretaries, yeah. Aunque la otra persona no sea secretaria, es solo para el diálogo. Cuando lo terminen, lo practican un poquito y luego, porque luego lo vamos a hacer de todos ahí en el grupo, ¿ok? Sí, incluso tres veces ya. Bueno, ya cambiamos de rol, ya fuimos el A, el B, cada uno, entonces ya. Ok, that's perfect. Ya hasta lo repasaron un montón de veces. Excelente. Nada más voy a chequear cómo están los otros grupos entonces y luego lo voy a regresar a todos a la reunión principal, ¿ok? Ok, gracias, coach. Ok. Sí, lo hacemos en el grupo. We are Jenny Soto, Jenny and Catherine Quintanilla. Así es. We ready? Yes. Okay. Y luego sería la C, que es we are accounting. Occupations. Okay. ¿Ya lo tienen ready? ¿Vemos otra vez? Hello. Yo me trabé toda. Ya están ready. We are ready. Okay, that is perfect. Vaya, practiquémoslo un poquito nada más porque luego lo vamos a hacer todos en el grupo, ¿ok? Okay. Okay, perfect. Ahorita voy a chequear cómo están los demás y luego los regreso a todos al grupo. Bueno. Okay, good. Entonces inicio, Cristina. Hi. Francisco. Hey, Fran. Dale. Que me cuesta poner este audio. ¿Sabe por qué? Hello. I am Francisco. Hi. Nice to meet you. We are Jeremías and César. We are technical support workers. Really?
I am sales manager. That's great, Francisco. Thanks. Okay, bye bye. Bye bye. Good night. Hey, good night. Hey, you did it amazing. I like it. I like it. You did it great. Excellent. Good job, guys. Good job. Now, ya veo que lo tienen bien ensayado, así que solo voy a chequear el último grupo y luego nos regresamos a todos a la reunión principal. Y ahí lo vamos a hacer así entre todos. Cada grupo va a hacer su diálogo, ¿ok? There you go. Ok. Perfect. Hello, teacher. Hi, I'm here. Yeah, are you done? Finished? Yes, we done. Oh, okay, that's perfect. That's perfect. So, well, now we're going back to the main meeting, okay? And from there, we are going to practice the dialogue for everybody in the group, okay? That's what we're going to do next. Nice. I will move you there. I will close the individual rooms, and I will move you to the main room, okay? Perfect. Okay. Great. El micrófono, teacher. El micrófono. Es verdad, pues. Otra vez me pasó. Thank you very much, Jeremiah. Okay, there you go. Bueno, vamos a esperar. Faltan algunas personas que se vengan. Vamos a esperar a los que se integren. There we go. Y luego vamos a hacerlos todos juntos acá. The practice. Okay, ahí vienen ya. They are coming. Okay, everybody is in the meeting right now, right? You're perfect. Everybody's in the meeting. So let's see here. Now we're going to practice the conversation that you just created, okay? So we're going to do this one by one, okay? So I'm gonna be asking you to participate. I don't know exactly who were the ones who were in the different groups, right? So I'm just going to be, I know that there are 5 groups, right? So there should be 5 participations, okay? So ya lo ensayaron muy bien. Ahí escuché a algunos de ustedes y lo hicieron súper excelente. So estoy seguro que de esa misma forma lo van a hacer ahorita acá para todos, okay? Don't be shy. No tengan pena, aquí todos somos friends. Todos somos friends, okay? So don't worry, okay? There we go. Vamos a iniciar con el team de Jeremiah, que vi que lo tenían ahí bien ensayado. So there you go. Hi, my name is Francisco. Hi, nice to meet you. We are Jeremias and Cesar. We are technical support workers. Really? I am a sales person, a sales manager. That's great, Francisco. Yeah, continue. Don't worry. You did it great. Va, lo quieren repetir. Va, para mí iban súper bien, pero si quieren repetirlo, denle. Va, démosle, pues. Va. Okay. Otra vez, va. Dale. En esa nos equivocamos, va. Ya no. Hello. I am Francisco. Hi. Nice to meet you. We are Jeremias and Cesar. We are technical support workers. Really? I am sales manager. That's right, Francisco. Thanks. Okay.
Okay, bye bye. Bye. Okay. Perfect. Perfect. Give an applause to them. You did it amazing, guys. You did it amazing. I really like it. Okay. Then we go with the team for, okay, Jacqueline. Jacqueline's team. Okay. El team de Jacqueline. Hello, I am Susana Guevara. Hi, nice to meet you. We are Roberto and Jacqueline. We are drivers. Really? I am accountant. That's great. Thanks. Bye-bye. Okay, that's perfect. That's perfect. Excellent. Give an applause to them as well. You did it amazing, girls and boy. There you go. There you go. Now vamos con el team de Bessie. Bessie's team. Hello, I am Bessie. Hi, nice to meet you. We are Enrique and Oscar. We are a drivers. Oh, really? I am a secretary. That's great. Nice to meet you, Bessie. Nice to meet you too, guys. Thank you. See you later, friends. Bye-bye. Oh, perfect. I like it. Excellent. Amazing job. Amazing job what you did. Let's see. Then, okay. There are three groups. Faltan dos. De los grupos que faltan ahí, volunteers. Volunteers, voluntarios, de los grupos que faltan. Me, teacher. Okay, there you go. Okay. Hello, I am Delia. Hi, nice to meet you. We are Sandra and Amelia. You are supervisor. Really? I am a preparation. Compañera, my coworker. Yeah. Great. Continue, don't worry. Continue. Mm-hmm. Is that great? Okay. It's a very interesting. Uh-huh. Very good. It's very interesting. Mm-hmm. See you tomorrow. Okay, perfect. See you. Perfect. I like it. You want to applause to them? They did amazing as well. Excellent. Okay, the last group. The last group. El último grupo. Where are you? Hello, I am Marisol Garcia. Yes. Hi, nice to meet you. We are Jenny Santos and Catherine Quintanilla. We are a sales manager. Secretary. It's amazing. I want to start this. Okay. Oh, okay. Bye bye. Okay, perfect. Give an applause to them. Well done, well done. Good job. There we go. Excellent. Todos lo hicieron bastante bien. Good pronunciation, right? Me gusta el entusiasmo y que prácticamente no tienen pena hablar, and that's what I really like. Okay. So it was amazing. It was excellent. All your participations, okay? Todas sus participaciones. Now, voy a chequear una vez más la lista, just in case se nos haya unido alguien más aquí, okay? Just one sec. Vamos a ver, solo voy a llamar a las personas que ahorita no los tengo aquí registrados. Carlos Andrés.
No. Okay. Karen Yesenia. No. Oscar Alejandro. No. Okay. And Ramon Alexander. Ramon Alexander. No. Okay. Hello? ¿Está ahí Ramón Alexander? ¿Escuché algo o fue accidente? Bueno, creo que no. Entonces, estamos los que estamos y somos los que somos ahorita. Hopefully, ellos van a estar aquí soon, right? Pronto. Let's see, now les voy a compartir aquí otra vez el navegador y vamos a ir al sitio web de Inglés Corporativo. Vamos a hacer ahí una practice. Denme acá un momento. Give me one momento. Okay, when I share the screen. And there we are. Vaya, me dicen ahí si pueden ver el sitio web de Inglés Corporativo. Yes. 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 Perfect. Perfect. Okay, nos vamos a ir aquí al course. All right. Vamos a irnos al course. Ya tienen acceso todos ustedes a este sitio de Inglés Corporativo. Ya les dieron sus credenciales para accesar. Perdón, teacher, la que me hizo falta es para incorporarme al chat. ¿Al chat en WhatsApp? Sí. Oh, espérame. Quiero ver si te puedo compartir esa. Let's see here. Te lo voy a compartir por el chat. Pero te lo voy a compartir en un momento. Primero vamos a hacer esta y luego yo te lo comparto ahí en el chat de aquí a aquí. Para que te puedas unir al grupo WhatsApp. Bueno, tenemos aquí entonces sesión 1, que es en la que estamos ahorita. There we go. Vamos a esperar a que cargue esto. ¿Ustedes están todos en San Salvador? No. No. Yo estoy en San Miguel. San Miguel. Oh, different departments. Diferentes departamentos. La libertad. La libertad. Ana. Oh, estamos por todos lados. ¿Hay alguien de Usulután ahí? No. Ah, bueno, soy no, nadie. Solo yo. Yo soy de Usulután. Ok, there we go. Entonces, vamos a ver acá. Ok, esta era la homework que ustedes tenían que hacer a más tardar hoy antes de esta clase, ¿ok? Quien no la ha completado la tarea número 1, right, que es esta, please, hay que completarla, porque ya voy a empezar a pasar las notas que se vayan sacando, ¿ok? Entonces, voy a pasar las notas siempre hasta el viernes, con el objetivo de que si a usted no le gusta la nota que se sacó la primera vez, puede mejorarla y volver a tomarlo otra vez. Yo le voy a poner la mayor nota que usted tenga, ¿ok? There we go. Ahorita vamos a la homework number 2, tarea número 2. La vamos a resolver así entre todos para que ya se les haga más fácil, ¿ok? Dice acá, instructions. Read the following question and choose the best answer. Is she Rebecca? Yes. Yes, yes she? Yes, she is. She is. Very good. ¿Cómo sería acá la pregunta? Are you Miguel and Ricardo? Very good, porque son dos. Are you Miguel and Ricardo? Excellent. Number 3. Is he Thomas? Is he Thomas? Excellent. Is he Thomas? Number 4. Are we friends? No. No, they are not. No. Esta de acá, esa es la correcta. No, we are not.
No, we are not. So we are not. Vaya, fijémonos acá. Estamos preguntando con we. Are we friends? Me estoy incluyendo yo, ¿verdad? Entonces no, vamos a decir, we are not. No, no lo somos, ¿ok? We are not. No, we are not. Ok, number five, la número cinco. Yes, they are. Yes, they are. They are. Está preguntando por los bosses. Bosses quiere decir jefes. Okay? Jefes, ok. Are you bosses here? Yes, they are. Ok, y aquí le damos enviar, etcétera. Y eso sería todo, right? Porque aquí va la actividad, la tarea 3. Entonces, there we go. Déjenme ver acá algo. Una pregunta. ¿Sí? Yo estaba viendo que, digamos, en eso donde están los videos, si uno va hasta como al 5, por ejemplo, el 5, el 4, hay otros videos. Esos son como, ¿qué? Ah, estos videos acá. Esto que dice, esto de acá. Ajá, pero los siguientes, los que están más adelante. Estos y estos así. Ajá. Vaya, lo que pasa con estos es de que ahorita les di la conferencia número 1, ¿verdad? Esta que está aquí es la conferencia 1 y allá, si se fijaron, ahí aparece el video de la conferencia que vimos ayer. Por si alguno de ustedes quiere repetirlo porque tal vez no le quedó claro algo, lo puede volver a ver acá, ¿right? Y aquí tenemos en esta de acá, Jeremías va a estar grabada la de este día, en la segunda. Y después en esta de acá va a estar grabada la de mañana y así sucesivamente. Ahí van a ir apareciendo. Pues si ustedes quieren volver a repetir alguna parte que dicen, esta parte no me quedó clara, vienen acá y pueden ver el video y lo pueden adelantar hasta donde ustedes quieran. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes hicieron la tarea que correspondía ayer? ¿Ay? Sí. Ajá. Ok, perfecto. Ya varios la hicieron, excelente. I like it. I like it. Vamos a chequear. Let me see here. Okay. Yes, that is perfect. Okay, that is perfect. Vamos a irnos entonces. Solo quería mostrarles acá la parte de la tarea que tienen que hacer para este día. Lo pueden hacer hoy o lo pueden hacer mañana durante el día. No hay ningún problema. And there you go. Ahora les voy a mostrar algo más aquí en la presentation. Denme un momento. Bueno, we are done with the presentation. Ya hicimos all the activities que tocaban para el día de hoy, right? So, les voy a hacer unas cuantas preguntas así al azar de lo que hemos estado viendo ahorita. Ustedes me las responden, ¿ok? Las voy a tratar de hacer directas, así que voy a acá para poderlos ver a todos. Déjenme ver a todos. Vamos a ver, aquí estamos todos. There we are. So, okay. This question goes for Jacqueline. Jacqueline, what do you do? I am accountant. I am an accountant. Very good, Jacqueline. I like it. Jacqueline, are you a nurse? No, I am not nurse. Excellent. Oscar Arnulfo, how are you? I'm fine, thanks. That's perfect. Oscar, are you a doctor? No, I am an accountant. You are an accountant. Very good. Oscar, is Susana a doctor?
No, she isn't. No, she isn't. Very good. Excellent, Oscar. Like it. Okay. Let's see here. Enrique, what do you do? I am a driver. You are a driver. Excellent. Enrique, tell me, what do you do at your workplace? At my workplace, I drive to people. Very good, Enrique. I like it. Let's see here. Roberto. Roberto Antonio, what do you do? I am a member. I'm sorry, la escuché así como cortadito. Creo que es por mi internet. ¿Me lo puedes? Can you please repeat? I am a emergency inspector. Very good. What do you do at your workplace? I... Mm-hmm. At my workplace? Yes, yes. Help the... No recuerdo cómo se dice clientes. Customers. I help the customers. Very good. You help the customers. Excellent, Roberto. I like it. Let's see. Catherine Quintanilla. Catherine Quintanilla, what do you do? At my workplace. What do you do? Like, what's your occupation? My occupation is quality agent. Quality agent, very good. And tell me, Catherine, are you an accountant? No, I'm not. Very good. I'm a quality agent. Very good. And what do you do at your workplace, Catherine? At my workplace, I resolve problems for the clients and I do report for this. Mm-hmm. Okay, that is perfect. That is perfect. I like it. Let's see, next is Francisco. What do you do, Francisco? I am a sales manager. Very good. What do you do at your workplace? At my workplace, I am a sales of building the product. Okay, very good. Very good. Let's see with Jenny Suleyma. What do you do, Jenny? I am a sales manager. Sales manager, excellent. And tell me, Jenny, are you a floor manager? No, I'm not floor manager. Okay, perfect. And Jenny, is Delia a secretary? I don't know. Delia, what do I think that no. No. Okay. I am a supervisor. Okay, Delia is a supervisor. So tell me, Jenny, is Delia a secretary? No. She is a secretary. Very good. Okay, excellent, excellent. I like it. Let's see. Jacqueline, creo que ya le pregunté. Yes. Vamos a ver, Bessie is sleeping, I guess. No. Okay, Bessie, what do you do? I am a back office. You are a back office. Excellent. And what do you do at your workplace, Bessie? At my workplace, I do a little bit of everything. You do a little bit of everything. Excellent. I really like it. Who's missing? ¿Quién se me ha escapado?
Vamos a ver, Catherine Quintanilla, que no la puedo ver. Where are you, Catherine? Okay, there you are. I'm here, right. Uh-huh. Say me? Yeah. Okay, Catherine. What do you do, Catherine? Again, teacher. What do you do? Like, what's your occupation? My occupation is a quality agent. You are a quality agent. Perfect. And what do you do at your workplace, Catherine? I do reports and resolve problems for the clients, for the company, I'm sorry. Okay, perfect. I really like it. Excellent, Catherine. Vaya. Ahora ya estuve questioning a lot. Yo ya estuve preguntando a lot. En este corto tiempo que queda, vamos a ver si alguien quiere hacerle alguna cuestión a su compañero, a cualquiera de todos los compañeros que están ahí. Ustedes pregúntenle. Así como lo que yo estaba preguntando. There you go. Who wants to do it? Uh-huh. Who wants to do it? Yes. Volunteers. Ya tienen sueño todos. You wanna go to bed. Ya te quieren ir a la cama. To sleep. I see your faces like that. Así lo veo ya como bien. Yes, sleepy. Teacher. I wanna go to sleep. Yeah. We're going to sleep very, yes, very soon. Okay. Mis ojos casi sí, chiquitos los tengo ya. Okay. Vamos a ver, Jeremiah, hacerle una pregunta a cualquiera de ellos ahí, la que vos querás. Veamos. Sandra. Ajá. What do you do, Sandra? I'm for administration. Okay. Perfect. Can you hear me? Yes. Yeah. We can hear you, Sandra. We can hear you well. Sandra, make a question to anybody else of your classmates. Okay. Enrique. Hello. What do you do at your workplace? Very good. At my workplace, I drive the people around the country. Very good, excellent. Enrique, make a question to anybody else. Okay. Delia. Mm-hmm. Tell me, Enrique. What do you do, Delia? I am a supervisor. Excellent. Oh, that's great. Excellent, I like it. Delia? Make a question to anybody else there. Okay, let me see. Mm-hmm. César Eduardo, very good. Hola. What do you do in the workplace? At my workplace, I fix computer. Very good, César. I really like it. And very good, Delia. Okay, thank you very much, guys, for participating today and for being on time in the class, right? So I will see you tomorrow. I know that you are sleepy, so we should go to sleep now, okay? So bye-bye, take a lot, and see you tomorrow, okay? Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. Thanks. See you. Sí, amor, ya terminé. Entonces, veamos tele, pero yo voy a ver el muñeco. Hay que pagar, ¿verdad? Antes que te va a dar la prueba, te va a dar la prueba.